eligieron una cara, un nombre, eligieron un proyecto político, ¿verdad? Lo que se propuso en campaña. Y eso es lo que hay que cumplir. Nunca más traiciones, como se acuerdan, en el 2002, que se votó supuestamente por un gobierno antiimperialista, de izquierda, que iba a remediar la crisis bancaria, luchar contra la injusticia. Lo que hizo al menos de un mes, de posesionado y firmar la carta de intención más vergonzosa de la historia de este país, declararse el mejor aliado de Estados Unidos, poner el ministro de Economía.